Hola mis chulas, buenos días, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Yo ando apagando luces. Espero que hayan amanecido muy bien. Ay, el Chucky ya oyó que las estoy saludando y ya está queriendo entrar. Ay, pues ¿qué creen? Ya se me durmió el gallo. Según yo me iba a levantar a las 6 de la mañana y ya casi me levanté a las 15 para las 7. Si no, casi, esas horas eran 6:45. Dios mío, y ya van a ser las 8. Y me bañé en caricaturas, como digo a veces. Y pues ya lo bueno que ya tengo todo, lo de la pancita, pues me preocupa, o sea, que tenía que levantarme temprano porque como les dije en el video de ayer, cantier, que pues me llegó otro trabajito pues ahora voy a cocinar una pancita de res y pues ganarme ese dinerito, no lo podía rechazar, mi gente. Y esta Catrina amaneció, según yo me quedé dormida aquí en el sofá anoche, porque ella se durmió allá en el otro sofá, allá con su cobija. Y pues amaneció sin la venda. Yo no sé cómo se la arrancó a esta niña, no, ya no la tiene. Y ahorita pues ya terminé conmigo y voy a ver cómo le, yo creo que nada más le voy a poner un pedacito ahí cubriéndole la lastimada y le voy a poner como a ver si pega la cinta adhesiva para que pues mantenga ahí tapado pues la herida que tiene para que no ande ella lambiéndose y se vaya a infectar y a darle, ahora sí le toca su antibiótico, le voy a dar su pastillita de antibiótico, le voy a dar, pues se la voy a dar así como en pollito, pues en carne, mis chulas, para que se la coma, porque para que no la devuelva, pues. Y ando súper, súper apurada. El Tito me habló que también ya viene para acá. Le digo, bueno, te acabas de ir. No, se fue a las 4 de la mañana. Y a esa hora me dice, pues, ¿qué estás haciendo aquí en el sofá? Le digo, pues, aquí me quedé. ¡Adelante! Aquí me quedé, le dije, cuidando según yo a la perrita. Y, ¿qué les digo? Ya viene llegando. Y ahorita pues ya me voy a poner a guisar, ya está todo, ya está el... ¡Dale, está guisado! Ya está el... Te estaba esperando, como quiera no es para ti, papá. ¡Ey! ¿Te animó que no agarró un plato? ¿Me lo va a descontar? Va a decir, señora. Mejor otro cabrón come que yo en la casa, ¿verdad? Allá me están pagando. ¿Qué fregaderas son esas? Yo también te pago. ¡Saluda, García! ¡Hola, mi gente bonita! ¿Cómo estás? ¿Qué estoy acabando? Bien que se parece a Capulina, no sé, puede ser, quién sabe, ¿verdad? Tu culo. ¡Su culo, comadre! El tuyo, compadre. Y bueno, qué bueno que llegaste, así me ayudas a picar la cebollita. ¡Ah, no! Vengo a trabajar, no vengo a andar a la calle. Así que paseando. Ya vieron, mi gente, ¿cómo es esta? Pura esclavitud con ella. Díganme ustedes si yo quiero, si tengo Tito, amor todavía. Pero para... yo con este dinerito que me gano también te ayudo a pagar. Créanme las... ustedes que si yo tengo amor todavía para dar, esta vieja me amarga todos los días. Acabó con mi... Besito, piquito de oro. Acabó con mi juventud. Ay. Con mi felicidad. Mírale, acabó con... así, con todo, rápido, así, rápido, rápido. No te quejes. Le toca sobre hoy. Le compré el sobrecito a Catrina ahorita para que coma y darle su pastillita. Bueno, mis chulas, las dejo un ratito. Bueno, bye. Ya, mucho mejor, ¿verdad? Que está. Mira, cómo le da de gusto verlo. Y el otro pobre murciélago atrás. Ahí está, amigas, miren. Ya bien contenta. Ahorita la vamos a poner algo, una venda, una gasa, no sé, a ver qué le... Le pongo ahí para que no se estén viendo. Esa guachita, todo se arranca, todo. Ya, Catrina, ya está aquí. Miren, ya ven, que sí lo quieren harto. Mira, el Tito ya anda acá de cocinero, cocineando. Y, amor, pero todavía no le pongo el epazote. A ver, déjame probar. Pues. Lo vas a probar nomás. Más que no le quemaste los hijos ahí. A ver, enséñame un casquito, un huesito. Miren, mi chula, me quedó, está como al ¿Qué señor. ¿Qué está deshaciendo? Al señor le gusta así. Que se deshaga. Que la carnita del hueso de la patita se despegue casi de los... A ver, pruébalo, tengo un tiradero, mi gente hermosa. Porque me pongo nerviosa cuando voy a hacer una comida que no es para nosotros. Cosa muy grande. No, pero me pongo nerviosa en forma de que quiero que me quede rica, ¿me entiendes? Pruébalo de sal. Está
Le falta chile nomás. Está picoso, García, y por eso tengo ya chile picado acá. Sí. Y le falta su sabor. Vale, pues, verdad que está bonito. Su sabor al pasote. Entonces, ¿qué? ¿Cuánto me das del 1 al 10? Un 11. ¿Un 11? Ay, qué bueno, que me salió rico, entonces. Porque sí, cuando no, la comida no es para mí, pues sí me tengo que... Pues ya le voy a apagar, ya ahorita nomás le suelto su... Da, untale pasote, su ramita de pasote y le apago, porque así ya no, para que no, el pasote no debe de hervir mucho ya con el menudito. Su cebollota aquí y ya está, mis chulas, miren. Mira. Ya lo voy a apagar. Y pues ahorita voy a hacerme las tortillas. Esas sí les tengo miedo porque sale puro pedacero. Alguien que me regale, dice una señora. Ay, señora Claudia, se mira muy mal pidiendo. Es que hay gente que no sabe de bromas, Dios mío. Toman la vida muy, muy en serio. Señora, es broma. Demasiado. Ya, por eso más le chinga esta vieja. Alguien que me regale esto. Alguien que me regale. Por la mujer esa que se quejó. Es broma, mi señora. Y bueno, es que nomás una, pues me dice eso. Porque las demás que ya me conocen ya saben que yo soy así. La vida es de bromas, de reírnos. Porque yo le hago así como el que pedía una limosna. Un comalito por ahí. ¿Verdad, Tito? Regálame el comal tú para no andárselos pidiendo a la gente. Bueno. Está bien bueno. Ya tengo mi maseca aquí. Y miren, mis chulas. Pues voy desembolsando las hojas. Las voy a poner a secar. Y estas cositas, Tito, no son ciruelas. ¿Quién sabe qué fruta será? Y no las quiero ni probar. Miren. Las vamos a tirar, ¿verdad? ¿La quieres probar? No, Tito. ¿Quién nos dijo? Chevy Corvette, que son veneno. ¿Neta? No, doña Estolia. ¿Qué es veneno? Que no son ciruelas. Huelen a dulce. Huelen, ¿quién sabe qué cosa será? Lo encontramos allá en el campo. Es que en el campo hay como cositas que... Si te mueres, pues ya te moriste. Que parecen... Huele a dulce. Mano, te vas a envenenar. Están amargosas, güey. Están muy amargosas. Ya, escúpelo, no vaya a ser veneno. Huele dulce. Tíralas. Vamos a tirarlas. Bueno, mi gente, voy a ponerme a hacer las tortillas. Y, ay, estoy nerviosa. Un kilo. A ti te dice que va a robar medio platito de menudo. No, nos estaremos caldo de pollo de ayer para nosotros. Le voy a dar su medicina a Katrina. Ya se comió su... Le di un sobrecito, comida blandita para que... Ay, ahorita está enferma ella. Convalecencia, ¿o cómo se dice? Me dijo que la mitad de la pastillita de antibiótico que no es completa. Y entonces la voy a partir y se la voy a dar en un pedacito de carne que tengo aquí de... Pues de eso, de... Es que el pollo todavía está... Lo tengo en el refri. ¡Katrina! Ay, amigas, estoy bien, bien contenta que mi Katrina pues ya se esterilizó. Que ya mi niña, por lo menos, pues una menos de miles de perritas que sufren teniendo sus perritos. Y aparte de eso, de su sufrimiento de ellas, que los cachorros a veces pues andan rodando, sufriendo la pena negra en las calles. O pues también a veces en casas que la gente no los quiere. A veces yo veo así perritos que tienen en las azoteas de las casas, así con esos solazones. Y ay, no, yo me da mucha lástima. Ve, mi amor, ve, mi chiquilla, muy a mí, que tiene a mí. Ay, qué rico. Ey, cómetela, hija de su madre, la sintió. A ver, ven, sintió la pastilla. Ándale, mi amor, cómetela, toda. Ándale, ya se la pasó, qué bueno, mi niña, muy buena niña. ¿No te duele tu lastimada, mi amor, que andas haciéndote mucho movimiento? Pues ya se la pasó. Y no, también le tengo que dar para el dolor. ¿Dónde está? Ya ni sabes dónde las dejé. También de una vez la del dolor con otro pedacito de carne. Ahorita la voy a traer. Entonces esta la meto otra vez aquí para que... Pues me dio 3 pastillas para 6 días.
Para 6 días, la mitad cada día nada más. Este, el antibiótico. Y para el dolor también me dio. Y sí, como les digo, ya, gracias a Dios, Katrina no va a tener bebés. Anda jugando con un hueso. No va a tener bebés, mis chulas. Y pues ya me siento más tranquila de que ya, por lo menos, si me llego a morir, mi Katrina ya no va a tener críos. Me da mi Katrina hermosa. Y pues mi Chucky, pues también lo quiero esterilizar. Porque luego, la gente aquí, los vecinos que tienen perritas, me lo andan pide. Y para no andar echando mentiras que está esterilizado, pues sí lo voy a esterilizar. Lo voy a esterilizar de verdad. Porque no lo quiero ni prestar para que ande siendo niños por allá. Entonces, pero más adelantito, porque si se ocupa que va a ser, le van a sacar radiografía. El miércoles lo llevo. Cuando lleve a Katrina para que la revisen, llevo a Chucky porque quiere revisarlo bien. Si pues es realmente su esposo de la veterinaria el que hace las esterilizaciones. Él es el profesional. Y entonces el miércoles él va a estar ahí para que él lo va a revisar bien. Y si él siente que no es necesaria la ¿cómo se llama? La radiografía, pues entonces ya vamos a programar la cesárea de Chucky, porque sí, él va a ser una lastimada más, una cortadita más grande. La de Katrina pues está pequeña y pues se ve que no anda sufriendo, mi niña, se ve que amaneció bien. Y gracias, señora María Urquiza, le mando un abrazo por ayudarme con mi Katrina. Pues ya este dinero, pues ya lo, o sea, ya no lo saqué yo de mi bolsa, pero aún así, aunque no hubiese ayudado a usted, yo por lo iba a hacer con el dinerito de los videos, mis chulas. Gracias por dejar su like, les agradezco mucho. Y ya me voy a poner a hacer las tortillas, ¿no? Que el señor me habló que venía hasta las 9:30. Y bueno, entonces todavía tengo tiempo para que estén, pues, se las lleve bien calientitas, pues. Y bueno, entonces, vámonos a la cocina a hacer tortillas. Miren, pues ya pasé mi masa, amigas. Creo que se me pasó de aguadita, no sé si ponerle más. Voy a tratar, de por sí que el chingado comar no me las quiere voltear bien. Aquí va a salir, yo creo, más de un kilo, pero pues ya dejo para nosotros. Y pues ya voy a empezar a hacerlas para ahorita que llegue. Ahorita voy a... No, sí tengo aluminio. Sí tengo papel aluminio para... Están indominados. Y pues acá le voy a poner poquita grasa al comal para que no me las pegue. Ya les dije que el Tito no me quiere regalar comal, que usted me está pidiendo. No se crean. García, ¿vas a querer una memela? Sí. ¿Una memelita? Sí. ¿Como picadita o cómo? Sí, picadita. Ándela. ¿Eh? Ándela, tu manteca. No hay manteca. Sí, ¿eh? ¿Cómo no? Ya se desterró la manteca porque ya no puedo comer. ¿Ya se acabó? No, creo que sí, hay poquita. Quiere una picadita así con su mantequita. Y se la voy a hacer. ¿Ya te tomaste tu pastilla, la que absorbe grasas, azúcares, malas y toda? Gracias. Pinche guache. Se me hace que no. Ahorita te las voy a revisar, a ver cuántas tienes. La que reduce grasa, dice que puede, que el suplemento este, pues, que toma, que pues es para que, por si se exceden en comer cosas que no deben, ese le ayuda. Y sí, no ha estado saliendo alta su azúcar. ¿Verdad, García? Ha estado controlado. Ah, primero le voy a hacer la picadita, pues, para que eche callo el comal. No, la voy a hacer aquí. Y sí, mis chulas, pues... ¿Cuánto le cobro, Tito? Ay, sí. Pues le tengo que meter el gasto de lo... Porque yo compré la pata y los cueritos. ¿Cuánto fue la pata? La pata fueron 109, pero me la dejó en 100, acuérdate. Ajá. Y tú compraste la de esas primero, ¿cuánto fue? 100... A 90 el kilo, pues. 150 pesos compró de carnita, de los pellejitos, pues.
Y ya pues mi trabajo, más el chile, más las tortillas, más la cebolla, y todo, todo tiene que ir apuntado allí. Y ya lo de mi trabajo, pues ya, él, me paga lo que gana una persona en un día. Me da 300, a ver, me da 500, dependiendo, ahora sí que... ¡ay, más las tortillas! No, sí, me da como unos... De puro gasto son como unos 500 pesos. De puro, de esto, ¿verdad? Y bueno, me apuro a entrar en mis chulas porque ya casi, casi va a llegar. Y el Tito haya echado como gallo viejo. Ya no canta. Ay, te ha echado como gallo viejo. ¿Estás calentando el huevo o qué? García. Sí. Miren, no, ya está. Calentando huevo, dice él. Miren, mis chulas. Ya le hice su picadita con manteca y sal. Ay, García, no seas tan ganso. Sóplale. Yo le freno para esto. Te va a subir el colesterol. Ah, pues tú no tienes colesterol. ¿Pueden creer que el Tito no tiene colesterol, amigas? Ni un gramo. No tiene. Porque tenga yo, a lo mejor, más que tú. A ver cómo quedó. Lo mío es pura grasa limpia. Está rica, me salió rica. Nada más ya tomo porque luego me limpio aquí, ¿la? Luego le hago así, mira, ya estaba comiendo. ¿Cómo se llama? Palomito con queso. Que me estaba limpiando. Por chino, parece que no tiene servilletas. Te lambe los dedos. Bueno, me puro. Tú me quitaste tiempo con esa picadita. ¿Rica o no? Bien sabrosa, mi gente. ¿Quieren entonces me quitan? No me he bañado. Cochino. Ya van 4 días, creo. ¿A qué estamos hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es 4, 5. 4. ¿Domingo? 4, hoy es 4. 4. ¿Verdad que sí? 4. Entonces llevo 2 días sin bañarme. 2 días. No, me quitan los bañes todavía. Bueno, mis chulas. A ver si me dan ahorita, voy al es lo que va a comer Tito, puras picadas, porque, bueno, hasta ahorita que lleguen por esta cosa, si les dan un medio platito, pues va a comer, si no, no. A ver si nos dan, ¿por qué? Pues come antes, un poquito. Róbale. Ok. Está bien caliente. Pareces niño de así como estábamos todos chiquitos en la chimenea. Mi gente me robó medio platito. Pero... Que me descuente, no me importa. Que me descuente. Me voy a darte la tentación. Ten una calientita, mira. Ay, hasta a mí se me antojó. Y eso que a mí casi no me gusta lo de menudo. ¿Verdad? Con su cebollita. Se llama menudo, chimpanchole, pancita. ¿Cómo más? ¿Cómo más se llama? Menudo. Ah, ya, ¿verdad? No sé, ¿qué más? Menudo, chimpanchole, pancita. Eso son ustedes. Ah, ok. Bueno. Pero hay más. Provechito. Está rico. Está rico. Vale la pena pagarle un plato. Sí. Ay, pues hay que... Ni cuenta se va a dar, bueno. No, le quité poquita carne. Las patas son las sagradas para él. Ah, y él más quiere patas. Él no le gusta la carne. ¿Qué? Te va a revivir, ¿verdad? Para la desvelada de las 4 de mañana. Andaba por allá en el monte, me estaba enseñando unos videos, pues ya le salió el sol. ¿Verdad? Y los perros. Ah, allá me salió el sol. Ajá. Allá me salió porque... Andabas tosiendo, estaba frío, ¿verdad? Ajá. Por la madrugada. En la madrugada se pone fresco. El Tito le da tos. Por el pulmón, pero poquito frío, me da tos. Ajá. Ay. ¡Cállate tú! Órale, pues. Mi gente bonita, ando perdido en Huejotzingo, en Codigueo, a un lugar donde está cerrado. Está cerrado y me mandó por terracería. No sé a dónde voy. Ando perdido, mi gente. Vine a traer un viaje, pero de regreso está cerrado. Hay gente ahí parada. Está cerrado el camino. Y me mandaron por terracería. Ahora ando aquí en la terracería. A ver, ¿para dónde me saca esta cosa? A ver, ¿hasta dónde vamos a ir a parar? ¿A dónde vamos a parar? Dije el buque con esta gente. Miren. ¡Hola, Pirulais! ¡Gira a la izquierda! ¡Pirulais! ¡Cállate! Andamos en el monte, mi gente. En la terracería, dice que gira a la izquierda. Voy a llevarlos aquí por si algo me pasa. Ustedes son testigos de lo que me pasó. ¡Bien, terracería! ¡Pon la terracería! Esto de andar en Uber es peligroso.
Yo no sé para qué cierran allá. En 800 metros, gira a la izquierda. Eso fue lo que tiraron allá, cerraron allá. Allá fue donde cerraron. Ey, qué bonito sol. Parece una llamada. Arriba del mero volcán, arriba, mira, la mera punta del Popo. Mira, aquí andamos en la mía, la misma. Sí. Pero que aquí puede ser muy, muy finita aquí esta tierra. Quién sabe qué se de acá, maíz, yo creo. Perdón. Ando aquí en el bosque. No, aquí no hay ni bosque, pura tierra. Quién sabe, aquí hay unas cosas como manzanas chiquitas. Estos arbolitos son de, como de manzanitos, miren. Este de acá, a ver si se casa. Ya hay maicita, está mojadita las milpitas. Aquí llovió. Ah, son peras. Yo pensando que eran otra cosa, son peras. Son peras, ahí están, mira. Ahí están las peritas, mira. Ahí están las bolitas, mira. Son peras. Yo pensé que eran manzanas. Pues ya terminé de todo, ya entregué la comida, pues ya me hice, me gané mi dinerito. Aquí anda Katrina, la metí al cuarto porque le voy a revisar la herida, porque pues nomás le di el medicamento y no le he visto porque pues he andado ocupada ahorita toda la mañana. Pues ya, como les digo, ya entregué el pedido y me hice, pues ya tan siquiera saqué para las croquetas de mis niños, porque pues sí está cara la... Y pues ahorita ya tengo más gasto porque Katrina come mucho. Katrina come mucho. Y a Chucky le compro de raza pequeña, pero adulto. A Katrina todavía le compro pues la de cachorra. De cachorro, porque pues todavía está ella en sus 5 meses. Va a cumplir 5 meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Le ponemos, su cumpleaños se lo pusimos creo el 20. Y le voy a poner ahorita, pues como se quitó la venda y esa blusa que le hizo Tito, la camisa de fuerza según él, pues ya no, andaba ella ya muy, muy incómoda, muy acalorada, porque pues está haciendo calor. Ven, Katrina, ven. Entonces ahorita lo que voy a hacer es ponerle tan siquiera un pedacito de venda y a ver si le queda pegado con esta tela adhesiva ahí, pues acá abajo en la pancita no tiene pelo, entonces yo creo que sí se le va a pegar para que no, pues la ando cuidando, que no se vaya a estar lambiendo o que Chucky también la vaya a lamber. Vente, la voy a subir a la cama ahorita, así la voy a abrir con un pollo a ver si se deja. Tito no está, Tito ya se fue. Vente, mi amor, vente, mi tiquita, se quiere salir. Y entonces le voy a ver si puedo colocarle eso y no se la pueda ella quitar. Bueno, voy a subirla a la cama. Vente, te voy a abrir como pollo. Ven a comer caldito de pollo. Ven a comer caldito de pollo. Sí, mi Chucky hermoso. Ven, mi amor. Ven, mi Chucky. Caldito de pollo. Caldito de pollo. Ah, tú no vas a comer caldito de pollo. Que mi amor hermoso. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Pues con tanto amor ya se siente mejor. El amor es la medicina de todo, mis chulas, y lo cura todo y lo puede todo. El amor vence todo, ¿verdad que sí, mi niña? El chuque no va a estar. Ven, mi niño, también tú, ven. Ven, dite, pollito, ven. Ay, mi chuki. Miren, amigas, no se deja nada. Ya le puse el parche, se lo quitó. Ya le puse la venda, pues se la quitó. El otro chingado ropón que Alberto le puso, pues ese no andaba cómoda. Ese no se podía quitar, pero ya la miraba yo que andaba muy acolorada donde se acostó. ¡Ay, mi niña hermosa! Ahorita les voy a enseñar cómo tiene su... A ver, mi niña. Ay, Diosito, creo que sí se te está abriendo. Es que no paras. No paras. Y
pues sí, no, no se deja nada, no se deja. ¿Qué? Ahorita le voy a dar caldito de pollo, pues temprano le di. Comió su sobre y también comió croquetas, como ya normal, ya comió croquetas, pero pues tempranito le di un sobrecito, que es más suavecita, para poderle dar su antibiótico. Ay, mi amor hermosa, cómo me quiere. Y el Chucky, bien celoso. Vente, mi vida, vente. Oigan, escuchen, vente. Ok, mi amor, sí, acércate conmigo. Vente, no seas celoso. ¿Sí lo oyen? ¿Sí lo escuchan? Dije Natalia, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Pero esta sí es bien amorosa. Vente, mi niño. Vente, Chucky. No va. Y luego se le paran los pelos acá atrás. Igual a la dueña, ¿qué pelos traigo? Bueno, les voy a dar de comer, les voy a echar más caldito que tengo ahí. A Chucky le gusta también con tortillita y así se lo voy a hacer para que ya se termine, porque todavía me quedó, hice bastante ayer. Empanadas de jamón. Empanadas de crema. Empanadas de piña. Uy. Empanadas. Yo nunca las he probado como están. Pues aquí, mis chulas, es una moto que va con su cosa atrás vendiendo esas empanadas. Yo nunca las he probado. Pues aquí, corazones, ya terminando mi día. Bendito Dios, gracias a Dios que pues me ha permitido hasta ahorita estar bien. Y me puse a lavar. Ahora sí hice. Van a decir, ay, ya se está quejando Claudia. Ahora sí me hice bastante por la B, ya ven que cociné ya cocino dos veces, pues para nosotros y pues para mi pedido, que gracias a Dios le gustó mucho y me gané mi dinerito. Y ahorita pues estaba moliendo semillitas de la linaza, pues chulas, y les quería enseñar pues que pues, la bote, no tengo ni un, la estoy metiendo acá en una taza y ya después la paso para acá porque todos mis toppers están molidos, ocupados, con fruta picada, unos tienen fruta de los chiquitos que me regalaron, pues. Pero esto ya lo voy a desocupar porque ya casi no tienen nada. Pero los más grandecitos están ocupados con fruta y cositas que uno tiene salsa. Dos ocupé para frutas y dos como para, pues, salsitas y todo eso. Y miren, les quería mostrar que tengo pues esta maquinita y que deja todo lo que uno quiera moler como si fuera pinole. Miren. De hecho aquí una vez hice miren, bien remolidita, está bien remolidita. De hecho aquí en esta maquinita hice una vez pipián. Aquí molí las semillas, pues las tosté. Primero, pues ya ven que se tosta un poquito en el comal. Y ya las estuve moliendo aquí de poquito, porque pues está pequeña. Y me salió muy rica. Y ella dice, Tito, ponte a hacer pipián otra vez, un día de estos. Le digo, sí, nomás deja que me componga bien de mi panza, porque eso, es que es imposible no comerme un taquito, está muy rico. A mí me gusta mucho el pipián con pollo, pues, como la chimpa, pues, que le decimos allá en Guerrero. Y le digo, déjame que me recupere un poquito, ahorita me tengo que cuidar mi panza, que no me vuelva a doler, mi rápido se muere aquí. Y le digo, y después ya te la hago. Y a mí me gusta hacer el pipián de pepita de calabaza. Ay, se hace de ajonjolí también, ¿verdad? Yo he escuchado aquí que la hacen de ajonjolí. Miren, ya llevo casi una taza llena. Y bien molidita. Y así ya, pues ya estando molidita, ya cuando me haga un licuado, pues ya, mira, es más fácil. Ya nomás le aviento ahí la cucharada de mi linaza. ¿Y qué les cuento? Pues Catrina, ahí sigue. No se puede quedar con nada en la panza. No sé si ponerle en curita ahí pegado, ¿no? ¿Verdad? Porque el curita como que le va a poder... como coser, le puse un pedacito de venda, lo mismo que se arranca, pero se la estoy revisando cada rato y se la miro bien, no se le ve
que esté como infectada o algo. Y me da miedo porque es bien inquieta, corre para allá y corre para acá con Chucky. Ya está como sin nada ella, pobre, ¿cómo son los animalitos, verdad? Ellos son más aguantones que uno, porque uno nomás tiene un dolorcito y ya está uno ahí todo apachurrado y ya no nos queremos levantar, ya no queremos hacer nada. Y ella, miren, bien valiente mi niña, anda, corre con Chucky y ladra. Y me da miedo que cuando ladra, pues me imagino yo que es como cuando uno tose, ¿verdad? Y tienes una herida, pues te duele. Y siento que cuando está ladrando, digo, ay, Catrina, cállate ya, cállate, no ladres, porque siento que se le va a abrir ahí la panza. Pero no, esta niña de veras es bien aguantona, mi chiquita. Ya está como sin nada. Y gracias, Chula, gracias a todas por sus comentarios, por sus cariños para nosotros, para mi Catrina. Y claro que aquí se va a quedar con nosotros, o sea, no importa que pues hayan dicho eso, que aquí se va a morir porque está muy, porque estamos bien apretados, pues no, se iba a morir allá donde estaba, donde la tenía Mela, allá sí se iba a morir, allá no iba a tener salvación, aquí no. Y pues sí, cuando viene mi cuñado es el que él es el que lo saca a caminar. Él casi siempre lo saca, casi todos los días, se los lleva allá en las canchas donde ya les he enseñado. Donde llevé a Catrina ese día. Él lo saca a caminar. Yo casi no, la verdad. Chucky obedece más a mi cuñado. Y entonces, Catrina, pues ahorita yo creo que no es recomendable. Yo creo que ande caminando. No sé, no le pregunté a la veterinaria. Le voy a poder mandar un mensaje para preguntarle si puede salir a caminar. Pero sí se echan sus caminaditas. Y como les digo, es mi cuñado. Y sí, aquí lo que más importa, como muchas están diciendo ustedes, que es que tengan su amor y techo. No importa que estemos apretaditos aquí, pues yo sé que pues ella, pues sí, es más, ¿cómo les digo? Más trabajo para mí porque pues tengo que estarles lavando allá afuera porque Catrina va al baño abajo del lavadero y cada rato estar uno, pues, limpiando, y Tito ahí, ¿sabes? Donde se me, ay, estos perros, y que sabe que, pues, se me desespera, ¿verdad? O sea, que tenemos que sacarlos cierta hora afuera para que usen el, para que, pues, vayan allá afuera al baño. Ay, que yo no tengo el tiempo, pues, es tu perra, y que sabe que, y la quiere harto. Y ahí está, de, ¿cómo se dice? De consentidor con Catrina. Y ahorita está echadita ahí abajo de la mesa, como que le sabe que está el piso fresco. Y bueno, y sí, mi chula, sí se oye mucho que hacer. Y lavé toda la mezclilla. Y ahorita ya, lo que se orea, no la subí arriba porque ya terminé tarde. Dije, no, pues ya no hay sol. Y como estuvo medio nublado, está medio nublado, como que quiere llover. Digo, la tiendo aquí, porque se le salga todo el agua, se escurra. Y ya temprano ya la subo arriba a la jaula. Y ya puse otra tina de hora de lo blanco, ropa blanca. Y ya toallas y todo eso de sábanas, ya tengo todo, también una bolsa, no tengo canastos, ustedes creen, no tengo canastos, tengo una bolsa ya de para irnos a la lavandería con el Tito que me lleve. Miren, ya casi acabé. Y sí, mi Catrina aquí está bien, y no. Nunca me voy a deshacer de ella, de llevarla para allá con doña Valentina. Pues eso eran los planes de un principio, ¿se acuerdan? Que les dije, pues si me la llevo, me la voy a llevar y la voy a llevar para allá con doña Valentina. Pero pues ustedes saben, ahí viven, ay Dios mío, pues también están así a bordo de la calle. Yo sé que mi perrita allí se iba a llenar de pulgas, de los demás perritos que andan allí muriéndose de hambre también, porque he visto tantos perritos ahí. Y entonces eso era al principio, que yo todavía no me encariñaba con ella, que yo todavía, pues, o sea, nomás pensé yo que la iba a traer y la iba a llevar para allá, pero pues ya se quedó aquí, y que sus vacunas, y pues que luego la esterilización, ya pasó el tiempo, ya la amo, ya la quiero tanto a mi niña, y ella también a mí. Si ayer que la llevé, que la dejé, me estaba llorando mi gente. Me estaba llorando mi niña, yo con mi corazón así pachurrado. Pero yo dije, al ratito vengo por ella, nomás le iba a dejar un ratito. Estaba chillando, como, no me dejes, ay, nomás les falta hablar a mis niños, se mueren. Que los
quiere tanto, mi tiquito. Ay, bien, bien. Ya. Bueno, me voy a terminar de moler esto y pues este. Ahí seguimos, mi chula. Se me seca mucho mi boca, mi gente. No sé por qué. Ahorita de que me enfermé para acá, tengo que estar. Tome agua y me cago vasos de estos de. Pues de litro. Y ahorita me acabé otro. Y se me reseca bastante, bastante. No me vaya a dar también la diabetes a mí, ¿no? Porque dicen que así se, como son esos síntomas, dice Tito, que se seca mucho la boca. Por eso Tito, todo el tiempo lo mirarán con su garrafón, con su termo de agua con harto hielo, porque a cada rato está tomando. Bueno, mis chulas, voy a continuar aquí y ahí seguimos luego.